Hola, ¿cómo están? Y hoy les traigo la receta de los scones británicos, que son unos pancitos dulces que se comen junto al té a mitad de tarde, en lo que se llama la hora del té, y que tradicionalmente se rellena con una crema que se llama clotted cream, o en su defecto, si no se tiene esa, crema de leche batida y mermelada de fresa. La receta que les dejo es la receta base y de ahí se le pueden agregar otras cosas para hacer los scones mucho más ricos y con variedad de sabor. En la descripción abajo les voy a dejar opciones que se le pueden agregar a los scones para hacerlo más rico y sustancioso. Recuerden que me pueden seguir en Instagram bajo el nombre de Mi Terruño Food o seguirme en Facebook también bajo el nombre de Mi Terruño Food. Por ahora, vamos a la receta. Para hacer la masa, ponemos la harina en una superficie plana y le agregamos la mantequilla fría en pedazos. Y con los dedos se mezcla en modo de unificar ambos ingredientes. Es importante que la mantequilla esté fría para que no se derrita mientras se hace este paso. Una vez mezclada la harina, debe quedar sin grumos de mantequilla. Luego se agrega el azúcar y se mezcla bien. Luego se va agregando la leche poco a poco mientras se va uniendo a la masa. Esta es una masa pegajosa, la cual no se debe amasar mucho, más bien es solo unir los ingredientes para que los scones queden suaves y suelticos. Mientras menos se maneje, mejor. Se hace una bola y se extiende con la mano hasta obtener un grosor de 2 a 2 centímetros y medios y con un cortagalleta de más o menos 4 centímetros de diámetro se cortan los scones. De esta masa salen 11 scones de aproximadamente 4 centímetros de diámetro, pero también los puedes hacer más grandes o más pequeños. Para que no se peguen los scones, puedes meter el cortagalleta en harina. Una vez listos, ponlos en una bandeja con papel de horno para que no se peguen y con una brocha se le pone un poquito de leche por encima para que se doren. Se hornean en un horno precalentado a 180 grados por 18 a 20 minutos o hasta que estén dorados por encima. Cuando estén listos, ponlos en una rejilla para que se enfríen y se le pone un poquito de azúcar pulverizado por encima. Los scones tienen que haber quedado doraditos. Los puedes servir de la manera clásica con crema de leche batida y mermelada de fresa o rellenos de queso o solo mermelada. De igual manera como los sirvas, son deliciosos. Recuerda que en la descripción abajo te dejo otros ingredientes que le puedes agregar para que los scones te vengan aún más deliciosos. Gracias por ver el video y si te gustó, dale me gusta y comparte. Y ya que estás aquí, te dejo algunas de mis otras video recetas. Recuerda de suscribirte al canal y nos vemos la semana que viene con otra rica receta. ¡Chao!